6:20 de la mañana llegamos a Teotihuacán. Mira, está amaneciendo, lindo. Estamos hoy por hacer una excursión que tenía muchas ganas de hacer, de venir acá a la Ciudad de México y venirnos hasta Teotihuacán para hacer pirámides. Pero nada, muchos de los que siguen el canal saben que tengo mucho vértigo, y si no te cuento, tengo mucho vértigo, muchísimo vértigo. Y voy a hacer quizás el enfrentamiento más grande con el vértigo. Yo siempre lo enfrento, trato de enfrentar ese miedo, pero esto va a ser superior. Me voy a subir al globo para recorrer las pirámides. Dicen que es una cuestión de locos y por eso lo voy a hacer. No puedo perder una vista increíble como la que voy a tener dentro de un rato. Así que mis amigos, bienvenidos. Yo soy Mauro. El desafío quizás más grande hasta ahora, enfrentando el vértigo, que es volando el globo por Teotihuacán. Mientras que uno experimenta avances tecnológicos constantes, es curioso entender por qué pasaron 74 años desde que un sacerdote portugués hizo la primera demostración de ascensión aérea en globo de aire caliente no tripulado en 1709, hasta que en 1783 dos hermanos franceses lograron subirse un globo y volarlo por primera vez. Y acá me tenés, voy arriba de un canasto de mimbre para 4 personas, volando por la mismísima historia del continente. Para los que tengan vértigo muy fuerte como yo, sepan que es enfrentable. No les voy a negar que cuando me subí al canasto y tomé la real dimensión de lo que iba a hacer, no me quise bajar porque te mentiría, pero amiga, amigo, con vértigo, sabe que lo que van a vivir vale cada segundo de ese enfrentamiento. Si hay alguien con vértigo que lo hizo, que en los comentarios comparta la experiencia. A ver si otros se animan también a hacerlo. Los globos aerostáticos tienen el nombre, en el que vamos volando se llama Tutsi. Un día con mucho turismo son cientos los globos que salen. El vuelo se tiene que realizar a primera mañana por las condiciones climáticas del lugar, por eso uno va tan temprano. Y si te preguntas dónde están las aves, según lo que dicen, hasta que los globos no bajan, las aves no vuelan. Sí, lo que ves ahí son personas que están trabajando y limpiando las pirámides, o mejor dicho, plataformas. Ya te lo voy a explicar. Desde el aire, las vistas son inolvidables, y creo que ese plano de la Avenida de los Muertos es el mejor de todo el video. Si algún día nos cruzamos en algún destino, pregúntame por la historia del aterrizaje de este vuelo. No, solo como detalle, los vuelos en globo son denominados deporte extremo, justamente por el aterrizaje. Estuvo interesante el aterrizaje. Terminado el vuelo y ya desde la tierra empiezo la recorrida. La recomendación siempre en estos lugares de historia es un guía local con conocimiento. Parece un consejo tonto, pero a veces uno cree que es un gasto y quiere ahorrar, cuando en realidad es una inversión para el conocimiento y no solamente para ver piedras, porque si no son piedras nada más. Busca un guía local que sepa bien la historia. Teotihuacán estuvo habitada entre el año 100 a.C. y el 650 d.C. El trabajo de reconstrucción, mis amigos, es impresionante, trabajando la piedra casi de la misma manera que en sus orígenes, manteniendo cada parte de las pinturas o cuidando cada detalle de las pirámides del Sol y de la Luna, los dos emblemas del lugar. Alguno va a decir, pero como no dijiste plataformas hoy, no pirámides. Claro, no son pirámides porque en realidad no tienen compartimientos internos ni nada, no hay sarcófago, no esconden nada dentro. En realidad son plataformas, una sobre otra, con escaleras laterales para llevar a los representantes de los dioses en la tierra lo más alto posible. Solo ellos podían subir a las pirámides o, en caso, a las plataformas. La magnitud de su construcción y lo imponente del área te demuestra que el lugar era una verdadera metrópoli americana. Quizás el bastión más importante hasta el momento de los orígenes de la historia de nuestro continente. Teotihuacán cumple en lo que vas a ver. La recomendación nunca viene mal: mucho bronceador, ropa blanca, gorra, gorro o algo que cubra tu cabeza, y lleven agua. El sol es fuertísimo y, además de cuidarse, es importante hidratarse. Volvemos a la ruta. La historia que sigue la voy a hacer corta. Nuestra excursión no incluía la visita a la Basílica de la Guadalupe, pero charlando con el guía y el chofer les conté una historia personal. Les dije que una promesa me llevó a tenerla tatuada. Sí, desde hace muchos años llevo a la Virgen de la Guadalupe conmigo. Y ambos no dudaron en desviarse de la ruta y llevarme a conocer la Basílica de la Guadalupe. En el lugar convive la historia de la antigua colegiata inaugurada en 1709 y la moderna basílica fundada el 12 de octubre de 1976. Queda claro que la fecha no fue casual, 12 de octubre. Mirá, este es el tilma original de la Virgen de la Guadalupe. Esto es parte de la historia más fuerte de México. Expliquemos un poco.
El tilma es una manta de algodón anudada al hombro que llevaban los trabajadores del campo. La leyenda cuenta que en el tilma de Juan Diego hizo su aparición la Virgen de la Guadalupe, en una de las historias más atrapantes de la religión en nuestro continente. Como también es atrapante la contrahistoria, la de Marcos Zipac de Aquino, quien para otros sería el realizador de la obra del tilma de la Virgen de la Guadalupe a pedido de un arzobispo de la época. Busca las dos historias y saca tus conclusiones. Por mi lado, yo elijo creer. La Basílica Nueva es una verdadera revolución visual para una iglesia. Queda más que claro que se buscó romper los parámetros tradicionales. Los detalles de terminación internos llaman la atención a cualquiera, por más que como yo no entendamos nada de arquitectura. Llegamos al final del recorrido y ya volvemos para la zona del Zócalo, después de un día cargado de historias y de emociones fuertes. 2:42 de las 5 de la mañana que salimos. La verdad que una jornada linda. Primero porque siempre afrontar un miedo es todo un desafío. Y más en ese canasto de mimbre. Te juro que era un canasto de mimbre. Te juro, no sé cómo hice para subir a eso. No desmayarme. Después todo el recorrido de Teotihuacán, que realmente está buenísimo. Y el final en la Basílica de la Virgen de la Guadalupe, que es la patrona de México, por la cual yo tengo una gran devoción. Así que recorrido perfecto para una jornada muy linda acá en Ciudad de México, mis amigos. Más que cumplido el día, en Ciudad de México. Nos encontramos en el próximo video. Dale. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino. Gracias por la compañía. Si les gustó, ya saben, le mandan de la mano. Y nos encontramos en el próximo video. Bye bye.